en una nueva fecha del fútbol de Primera División a través de la Radio Líder. Estaremos transmitiendo la quinta fecha del torneo de Primera División, donde se van a enfrentar Villa Rivadavia, Atlético Mercedes. En los relatos, Diego Acuña, comentario, quien les habla, Julio César Acevedo, la cámara de Tito Ramírez para el canal 2 de Cablevisión, con todas las imágenes de lo que va a representar aquí una nueva fecha del torneo de Primera División. Villa Rivadavia va hoy con Miguel Ábalos con el 1, Gabriel Escalante el 2, Juan Villagra con el número 3, con el 4 Carlos Ascona, el 5 Claudio Vargas, el número 6 para José Brites, casaca 7 Manuel Leoguera, 8 Juan Pereira, 9 Gerardo Fernández, 10 Fabio Leoguera, 11 Jorge Aguirre. Suplentes en el equipo del barrio San Ramón, el 12 Maxi Aiello, el 13 Axel Aguirre, con el 14 Adrián Zárate, 15 Alberto Ascona, 16 Hernán Fernández, 17 Sergio Amarilla, 18 Fabián Ascona. Es técnico Marco May Maidana para el equipo de Villa Rivadavia. Atlético Mercedes hoy va con Carlos Ábalos con el 1, el 2 Rodrigo Sena, el 3 Ricardo Báez, el 4 Roberto Aguirre, el 5 Gustavo Cáceres, el 6 Carlos Gutiérrez, con el 7 Alejandro Giudice, el 8 Cristian Canteros, el 9 Antonio Galarza, el 10 Juan Simunek, 11 Marcelo Aguirre. Son suplentes el 12 Juan Monzón, el 13 Rodrigo Sánchez, 14 Hugo Pietrantueno, 15 Martín Gómez, 16 Sergio Pintos, 17 José González, 18 Francisco Aguirre. Técnico Carlos Ramón González del equipo de Atlético Mercedes. Hoy dirige Antonio Gil Sánchez. Lucas Jurado y Ramón Benítez serán los asistentes para este partido. Sí, señor, va a arrancar el encuentro. Ahí está Antonio Gil Sánchez, el árbitro del encuentro en esta oportunidad. Movió a Atlético Mercedes, sí, señor. Finita, apreciar que le rozó abajo del pie, ¿no? Sí, viene Leoguera de zurda, con los puños Ábalos se le iba cerrando justamente el esférico. Otro tiro de esquina para Villa Rivadavia. Carlos Ramón González está sentado en la platea y hoy está Chery Cañete dirigiendo el equipo en el campo de juego. Están haciendo el curso de técnico en Goya. Sí, señor, pero está suspendido Carlos Ramón González, por eso también está justamente afuera. Va a venir el centro, sí, señor, va a venir el centro, prefiere arriba el primer palo. Termina restando el hombre de Atlético Mercedes. Ahora Leoguera se terminó llevando puesto el esférico, me parece, o no. Este es de Ascona. Ascona que se equivoca, perdón. Ahí está. Recupera Vargas. Galarza. Ay, Galarza. Apurado. En esto sí tenemos que decirlo porque ganó Metro. Viene Fabio Leoguera, lo juega. Va tirando el centro. Ábalos. Perfecto lo de Ábalos. Muy atento, muy concentrado. Tiro libre de Fabio Leoguera. Le pegó. Pegado al palo del arquero. Pasó el peligro. Sí. Aparece Simonet por allá. A ver qué pasa. Va Aguirre. Finalmente por afuera la barrera. Y pasó el peligro, Julio. Sí, por... De largo, Claudio Vargas. Juega por el sector derecho. Y se viene el equipo de la crema. Se viene ahora con quién, con Sena. Sena otra vez que aparece. Para Cantero al medio, me gustó Cáceres. ¡Va! ¡Gol! ¡Gol! De la crema, Gustavo Cáceres, que aparece. Y la consiguió en esta jugada. Con un toque corto de Cantero que lo encontró bien ubicado a Gustavo Cáceres entrando por el callejón del número 8. La recibió y remató cruzado al segundo palo para los 22 minutos del primer tiempo poner el 1-0 para Atlético. Este lateral la juega para Pereira, para Fernández. Qué buena pelota para Pereira, se mete en el área, ahí está, hacia el medio Claudio, está. Claudio Vargas apareciendo. Una pelota que va larga y que ganaba en la posesión Báez, pero choca contra el cuerpo muy fuerte de Gerardo Fernández, que lo desparramó a Báez, pero de manera lícita, con el cuerpo. Quedó la pelota servida para que se la toquen a Vargas,
que entró absolutamente libre de marca por el otro sector ante la salida de Carlitos Ábalos, lo dejó en el camino y empató el partido. Tiene actitud Viña Rivadavia ahora, sí señor, por el sector izquierdo aparece Copia Aguirre, se viene a defender el equipo de la crema, viene el centro, vale Hoguera, dejó pasar Roberto Aguirre, Claudio Vargas, arriba del travesaño apenas. Gutiérrez no sé de qué está jugando. Se viene el tiro de esquina arriba, Fernández, ¡gol! Increíble lo mal que marcó Atlético en este centro del arco. Los defensores, ninguno saltó. Con decirles que Gerardo Fernández, que recibió la pelota, se tuvo que agachar un poquito para cabecear la pelota hacia abajo de pique al suelo. La pelota picó y se metió por el segundo palo. Está Juice y está Aguirre otra vez. Para mí no la saca Aguirre, ¿eh? A ver qué pasa. Le voy a dar la derecha a usted, Julio, me parece... O salvo que ahora Juice le pegue para afuera, de la barrera. Claro, porque hoy era para un derecho y ahora no es para un derecho. ¡Va Aguirre! Empata el partido Atlético Mercedes con una pelota parada, con este tiro libre desde la derecha, después de una falta que le hicieron a Galarza. Era para un zurdo, era para pegarle como le pegó Aguirre. Por arriba de la barrera con comba, se metió a media altura en el primer palo de Ábalos, que se arrojó pero no llegó. 1, 2, 3, 4 camisetas del equipo de la crema. Villa Rivadavia que defiende, va Roberto Aguirre al primer palo. ¡Oh! Chimone terminó cabeceando, ahí está. Penal, cobró penal el Sánchez. Cobró penal Sánchez. Sí. Lo de Villa no lo pueden creer, me parece. A ver qué cobró, sí. ¿Qué habrá visto Tito Ramírez, que tiene el Zoom, que aumentó la ganancia y acercó? La verdad que nos sorprendió a todos, porque fue una pelota dividida difícil de ver desde acá. Fue el centro contra el arquero, el cuerpo del jugador de Atlético Merced, que para mí era o Cantero Aguirre, porque Chimoné estaba en la línea del arco. Acomódale, Férico. Galarza, sí, señor. Otra vez le dice Sánchez, un poquito más allá, no te avives, Galarza, querido. Ahora sí, acomodó el esférico. Ábalos, agazapado. Vamos a ver qué pasa, porque Ábalos es un arquero a taja penales. Sí, viene ahora Galarza. Ábalos, Ábalos, Ábalos. Invasión. No. A ver. Ábalos lo atajó el penal, ¿eh? Sí, atajó el penal. Le dije, Ábalos es un arquero a taja penales, se destaca en este rubro. Le pegó fuerte a media altura a la derecha Galarza, el arquero voló y tapó muy bien. Finalizó el primer tiempo aquí en cancha de comunicación, el reclamo de Claudio Vargas. Sí señor, movió el esférico justamente Villa Rivadavia, segundos 45 minutos. Aguirre que cruza la mitad del campo de juego, dice me gusta si la larga. Este para Claudio Vargas, va a entrar en el área, tiró el centro pasado, Leo Guira. Dice que tira al área chica con los puños, sacó Ábalos, le queda otra vez a Chimoné. Pietrantueno era, claro, perdón. Carlos Ascona, sí señores, la tarde de los Ascona, se viene el centro arriba, jugando para Amarilla que está metiéndose en el área, a ver qué hace. Encaralo, Amarilla, Amarilla que va, juega para Fabio, que de primera, que bien va, ahí está Claudio Vargas. Termina, ahí está y gol. Puedo creer lo que acaba de perderse Fernández, papá. Sí, lo habían hecho muy bien sobre el sector izquierdo con el toque para el ingreso de Amarilla después de la devolución de Leoguera, cuando parecía que no iba a pasar nada por el remate de Vargas, que había sido amortiguado por un defensor. La pelota derivó en un compañero de Villa que con el arco solo tiró. No sabemos en quién pegó la pelota, pero en alguien rebotó. Y se salvó milagrosamente el arco de Atlético. Le cuesta mucho de esa manera y ganar algún ataque, ¿no? Sí, viene Viña Rivadavia, Claudio Vargas. Ahí está, y me gusta, va Claudio, está. Este para Fernández. ¿Para qué viniste, papá? Lateral que corresponde para Villa Rivadavia, que quiere ganarlo. Viene el esférico, se durmió la defensa de Atlético, te digo. Si viene Amarilla, se apura y la hace bien. Va Pereira, dejó pasar Ascona. ¡Gol! ¡Gol!
pelota que va sobre el borde del área. Alberto Ascona, que se encuentra después que la dejó pasar su compañero para pegarle de frente al arco. Cruzado abajo contra el palo derecho de Ábalos. Lo gana en el final Villa Rivadavia el partido, quedándose con 3 puntos importantísimos. Lateral que corresponde justamente para Villa Rivadavia, que termina jugando en el terreno de Atlético Mercedes. Amarilla que termina peinando. 48 minutos de juego. Antonio Gil Sánchez, el árbitro del encuentro, dice que acaba de ganar Villa Rivadavia 3-2, Julio.